Hola a todos chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por conectarse a esta clase de baile deportivo. Mi nombre es Montserrat González, entrenadora de baile deportivo, y el día de hoy vamos a estar checando el quinto ritmo latino, que es el ritmo de Jive. Como todas las clases, vamos a iniciar con un calentamiento muy general, desde la parte superior hasta la parte inferior de mi cuerpo. Después nos vamos a ir con un poquito de técnica de sílabos, vamos a estar repasando algunos pasos básicos para empezar a limpiar esas pequeñas errores que todavía seguimos cometiendo. Entonces, vamos a iniciar, abrimos compás, piernas a la altura de la cadera, flexiono, inhalo profundo, brazos arriba, y exhalamos. Segunda vez, flexión, inhalo, exhalamos, tercera y última, flexión, inhalo, y cabeza arriba y abajo, vamos, voy al ritmo de la música, cambio, digo que no, preparo, recuesto cabeza, como si quisiera que mi oreja fuera al hombro, sigo, medio círculo por abajo, círculo grande, primer lado, marco un círculo con la cabeza, lo más grande y profundo que pueda, otro lado, y sigo, uno más, cambio, vámonos con trabajo de hombros, voy a hacer un círculo, cuando mis hombros lleguen hacia atrás voy a hacer un muelleo con las piernas, vuelvo a subir, estiro piernas, bajo muelleo, preparado. 5, 6, 7, 8, 1, 8, 2, sigo, 3, 8, 4, 5, 6, 7, adelante, 8, 1, 2, sigo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mismo movimiento, nada más que ahora en vez de dejarlo en los hombros, voy a llevar un círculo con los brazos lo más amplio que pueda hacia atrás y cuando mis brazos lleguen, muelleo. Estiro piernas, subo brazos, voy hacia atrás y muelleo. Preparo, 5, 6, 7, círculo grande, 1, 2, sigo, 5, 2 más, adelante y de regreso, sigo 3, 5, 6, 2 más, 7, laterales, lado derecho, voy al lado derecho, flexiono pierna derecha, 1 y cambio, 1, al ritmo de la música, preparo, 7, 1 y 1, sigo, lo mismo pero hacia arriba, jalamos, ¿vale? Sigo al lado derecho, subo al lado derecho, flexiono al lado izquierdo, voy al lado izquierdo, 7, 1, sigo, voy a intercalar, laterales y arriba, sigo, una más y me quedo arriba, voy a ir a ramase, mi espalda va a quedar paralela al piso, brazos súper estirados, cuando mis brazos vayan hacia atrás voy a hacer una pequeña flexión en pierna, 7, 1, regreso, 2, regreso, 3, regreso, 4, no subo la espalda, 5, 6, 2 más, 7, última, 8, voy a entrelazar mis dedos con mucho cuidado, estiro piernas y llevo mis brazos hacia adelante, lo más que pueda es que se suelten los brazos, flexiono con cuidado pierna derecha, centro, cambiamos de pierna, centro, flexiono ambas piernas, suelto brazos por los costados, llegamos al piso y estiro, una vez más, flexiono y estiro, si no logro tocar el piso con las manos, me quedo lo más alargada posible, flexiono y una más, flexionamos, voy a subir lento, eso, subo, subo, 5, 6, 7, vamos a trabajo de torso, para este trabajo vamos a llevar una pequeña flexión en las piernas,
para que me dé más amplitud en el movimiento lateral. Sigo. Adelante y atrás. Saco el pecho. Eso. Cambio, diagonales. Diagonal y centro. Centro, sigo. Una más. Caja derecha y adelante. Derecha. Atrás. Izquierda. Tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y círculos. Eso. Un círculo con el torso. Trato de no mover todo el cuerpo, solo el torso. Eso. 6, 7. Cambio de lado. Caja. 1. Izquierda. Atrás. Derecho. Adelante. Izquierda. Atrás. Y a tiempo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y círculo. 1, 2, lo más grande que pueda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a flexionar un poquito más las piernas porque voy a trabajar cadera. Flexiono, espero el cambio de música, cadera lateral. Eso. Voy al ritmo de la música. Sigo. Una más. 5, 6, 7, cambio adelante y atrás. Sigo lento. Caja, adelante. Derecha, atrás. Voy izquierdo, ya tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y círculos. 1, 2, sigo lento. 3, caja izquierda. Adelante. Voy a la izquierda, voy atrás. Voy a la derecha, ya tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y círculos. Cuento. 1, 2, 3, 4. Círculo con tobillo. 1, 2, 3. Cambiamos de lado y 1, 2, 3, 4. Flexiono las piernas, voy al centro y voy a trabajo de pies. Inicio releve arriba y abajo. 1, bajo, 2, bajo, 3, bajo, 4, bajo, llevo tobillos y elevo, 7, sostengo, marco balance, brazos en quinta posición, 5, 6, 7 y bajo, talones juntos, puntas ligeramente abiertas, posición de latinos, arriba y abajo, 1, bajo, 2, bajo, 3, bajo, 4, bajo, 5, bajo, 6, bajo, 7 y 8, sostengo, marco balance, 1, 2, 3, 4, estiro piernas, 5, 6, 7 y bajo, muy bien, última, piernas abiertas, lateral de la cadera, lo mismo, 7 y subo, 1, bajo, 2, bajo, 3, bajo, 4, bajo, 5, 6, 7, y elevo, marco balance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien chicos, ahora sí, ya habiendo terminado nuestro calentamiento, vamos a entrar a la parte de nuestro sílabus, ¿vale? Primer paso que vamos a checar el día de hoy, lleva dos acciones que tenemos básicas de nuestro jive, que es la base o el rock step con el chassé y acciones de kick, donde levantamos las piernas. Entonces, antes de pasar a estas acciones, vamos a desglosar un poquito la acción de movimiento que tiene el kick, ¿vale? Primero lo podemos hacer este ejercicio ya sea agarrando una pared, una silla, ¿vale? O algún objeto que no se mueva, que esté a la altura de nuestro brazo, ¿vale? No tan abajo, no tan arriba, entre el hombro, ¿vale? Y el ombligo, más o menos. Lo más fácil que lo podemos hacer es sosteniéndonos de una pared. Si tengo un poquito más de fuerza, lo puedo intentar sin la pared. El primero no va a estar tan difícil, entonces lo pueden intentar sin la pared. Vamos a hacer lo siguiente, lo voy a mostrar de perfil. Mi pierna va a ir talón hacia el glúteo, como si quisiera pegarme. Talón al glúteo, eso. Estiro, apunta mi pierna, talón al glúteo y bajo junto. Una vez más, voy a repetir, cuento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, sigo 1, 2, 3, 4, sigo 1, 2, 3, 4, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Todos estos ejercicios los vamos a hacer para que el cuerpo empiece a memorizar esta trayectoria que realice el pie. Al momento ya iba a hacer un kick. Cambio de lado, 7, 1, 2, 3, 4, sigo 1, 2, 3, 4, sigo 1, 2, 3, 4, sigo 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿por qué es importante que no nos saltemos el proceso y nos vayamos directo al kick, sino iniciemos por esta parte? Ahorita yo estoy haciendo esta trayectoria en 4 tiempos, ¿vale? Subo es 1, estiro es 2, subo regreso es 3 y junto 4. Pero la realidad es que cuando nosotros lo hagamos a música, yo solo hago y 1, ¿vale? Y 2. O sea, estoy haciendo lo mismo en la mitad del tiempo que lo estoy haciendo para empezar a concientizar el movimiento. Entonces es bien importante que el cuerpo sepa cuál es la trayectoria antes de que intente hacerlo con música. Repetimos primer lado, brazos. Los puedo dejar a la altura de la cintura, practice hold, ¿vale? En segunda posición, pero que no me estorbe. 5, 6, 7 con música. 1, 2, 3, llevo 1, 1, 2, 3, llevo 2, 1, 2, 3, llevo 3, 1, 2, 3 y 4. Cambiamos de lado, preparo. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4. Ahora, si yo teniendo esta trayectoria tan desglosada y sin música no logro subir la pierna hacia el glúteo, la realidad va a ser que cuando yo lo intente hacer con música, menos. Y en vez de parecer jive, va a parecer que estoy bailando como rock and roll de los 60, porque mis patadas van a ser flojas, ¿vale? Y no van a tener sentido. Yo necesito que se vean colocadas hacia arriba. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo mi primer parte, que es entender el tiempo con movimiento. Tengo 4 acciones. Ahora, vamos a hacer estas acciones en 2 tiempos. Mi cuenta va a ser y 1 y 2. ¿En qué tiempo estoy subiendo mi talón al glúteo? En el I, ¿vale? Y cuando yo hago cuenta de número, mi pierna está o estirada y apuntada o junta y ligeramente flexionada, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora en mitad de tiempo. 5, 6, 7, y 1 y 2. Eso, una vez más, y 1 y 2. 7, y 1 y 2. Última, y 1 y 2. Cambio de lado, preparo. 5, 6, 7, y 1 y 2. Llevo 1, y 1 y 2. 2, y 1 y 2. 3, última, y 1 y 2. 4. Ahora, no es tan sencillo el kick. ¿Qué me hace falta? Antes de yo iniciar con una acción de salto, debo de entender las acciones de plié y de relevé. Porque me van a ayudar, una, para fortalecer toda la parte de trabajo de la pierna, como para que yo entienda los diferentes tipos de niveles que tengo. Entonces, ahora sí, agarren una silla o vamos a la pared. Cuando mi pierna vaya el talón al glúteo, voy a hacer un relevé. El relevé obviamente va a ser en la pierna que esté detenida, standing leg, ¿vale? Pierna de trabajo hace el mismo recorrido, subir y estirar, subir y juntar. Y la standing leg va a ser relevé cuando mi pierna vaya hacia el glúteo. Lo voy a marcar 7 y 1. Ahora, mi talón está hacia el glúteo y en la otra pierna estoy de puntita, relevé. Ahora estiro, bajo, plié, vuelvo a subir, relevé, plié, junto, llevamos 1, relevé, plié, relevé, junto, 2, relevé, plié, relevé, junto, 3, relevé, plié, relevé y junto, 4, vamos a cambiar de lado, 5, 6, 7, 8, relevé, plié, relevé y junto, relevé, plié, relevé y junto, 2, relevé, plié, relevé y junto, una más, relevé, plié, relevé y junto. Eso.
Lo mismo, ahorita lo hicimos con 4 cuentas, vamos a cambiar a 2 cuentas. ¿Cuál es la cuenta que va más rápida? El I, que es cuando el talón va al glúteo. 7, E, y 1, y 2. Es I, 1, y 2. Llevo 2. Y 1, y 2. 3, y 1, y 2. 4. Cambiamos de lado. Preparamos. 7, E, y 1, y 2. Llevo 1, y 1, y 2. Llevo 2. Y 1, y 2. Llevo 3. Y 1, y 2. Llevo 4. Eso. Es normal que en este tipo de ejercicios nos empiecen a doler la parte de los chamorros, porque toda la fuerza para yo poder elevar y flexionar viene de ahí. Ahora, si yo no le ayudo a mi cuerpo, va a ser muy pesado para las piernas poder hacer todas esas acciones. ¿Y qué vamos a hacer? En vez de yo cargar en el kick mi cabeza, mis hombros, mi pecho, mi abdomen, ¿vale? Y mis piernas, voy a elevar el torso ligeramente hacia la diagonal para que de la cadera hacia abajo solo esté trabajando esta parte y de esta parte de la cadera hacia arriba no se esté moviendo. Entonces aquí véanlo, si yo estoy aquí en posición de bloque, voy a cargar en el salto todo, yo subo todo el cuerpo. Si yo dejo el peso ligeramente hacia adelante, le ayuda a las piernas a no cargar tanto peso y que sea más fácil que yo pueda elevar la pierna. ¿Por qué? Porque ya no estoy cargando todo esto, nada, cargo de aquí hacia abajo, ¿vale? Ahora, la realidad es de que no vamos a tener un relevé y un plié al momento de yo tener un kick, voy a tener un salto. Este relevé y este plié, que son cambios de altura, se traducen en un salto, que es subir y bajar. Ahora, ¿cuándo inicia el salto? Cuando el talón vaya hacia el glúteo. Yo debo de saltar, cuando mi pierna estire, yo bajo. Ahora necesito volver a tener impulso para saltar, subo y vuelvo a juntar. Entonces, vamos a quitar relevés y vamos a meter saltos. 7, E, y salto, 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 y salto. Vamos a cambiar de lado, 5, 6, 7, meto un salto, salto bajo, salto bajo, 1, 1, sigo, 1, 1, 1 y 1. Por eso lo vamos desglosando. Lo primero que nos interesa es entender las transiciones. Elevar, estirar, elevar, juntar. Después me interesa empezar a trabajar con la fuerza de las piernas, que es el relevé y el plié. Para al final, ese relevé y plié, transformarlo en este salto que sube, baja, sube, baja. Ahora, importante, el kick es pesado, porque el salto lo estoy haciendo ¿sobre qué? Sobre una pierna. Entonces, necesito darle fuerza a esa pierna para que pueda marcar bien el salto. Si no, se empiezan a ver kicks así, ¿vale? Donde no estoy realmente saltando. Necesito saltar. Vamos a hacer 4 por lados. Puedo ya dejarme de agarrar de la pared. Si sienten que todavía no tienen buen equilibrio o fuerza en la pierna para empezar a saltar, síganlo marcando en una pared. Marco 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cambiamos de lado, vamos. 7, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, ¿vale? Ahora el salto no se tiene que ver pesado. Es pesado, sí, pero no se tiene que ver pesado. No se tiene que ver que lo estoy sufriendo, que no lo estoy aguantando, que me está costando, ¿vale? Se tiene que ver con una elevación muy, digamos de alguna manera, muy energética, pero no sufrida, ¿vale? No puedo estar viendo que no puedo, porque si no se va a transformar completamente el sentido del yay. Ahora, vamos a ir combinando. Cuando llego a la transición del kick, llega un momento en donde las dos piernas están en el piso y están en plié. Aquí yo decido si repito con la misma pierna o cambio de pierna, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a salir con pierna izquierda y después vamos a cambiar a derecha. Repetimos izquierda y cambiamos derecha. 7, 1 y cambio. 2 y cambio. 3 y cambio.
4 y cambio, ¿vale? Ahí está, muy bien. Entonces estoy marcando ahora sí los kicks con cambio de peso. Es un poquito más sencillo, ¿por qué? Porque no le dejo tanto tiempo el trabajo de standing leg a una sola pierna, sino la estoy intercambiando. Entonces, una vez más, 7, 1 y cambio, 2 y cambio, 3 y cambio, 4 y cambio, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Ahora, importante, si ustedes no suben los talones al glúteo, no va a ser un kick de jive. Va a parecer rock and roll de los 60. Necesito esforzarme por subir las piernas. Entonces, vamos a marcarlo, lo marco de lado. 7, subo, 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 arriba, arriba, eso, sigo, uno más y cambio, eso. ¿Cuáles son los errores más comunes al hacer kicks? Que solo suban una vez el talón al glúteo, ya sea para salir o para regresar. Muchas veces hacen esto, la pierna no sube al glúteo, pero de regreso sí la subo, o subo al glúteo, pero ya en el cambio no la subo. Necesita siempre pasar por donde entró la pierna, o sea, por atrás. Entonces, atrás sale, atrás y regresa. No puede hacer aquí y bajo, o bajo y subo. Necesito siempre estar elevando los talones. Es bien importante que sean conscientes de eso. Es un trabajo pesado, es un trabajo de repetición. Si no sale, me voy al paso anterior, ¿vale? Con salto en la pared. Si no sale, me voy al paso anterior con releve. Si no sale, solo mecánica. Subo bajo, subo bajo. Muchas veces lo entiendo, pero el cuerpo no lo puede realizar en esos casos. Entonces me voy a trabajar fuerza. Me voy a hacer muchos releves, ¿vale? Releves en un pie, releves en el otro, saltos con la pared. ¿Por qué? Porque entonces no es que no lo esté entendiendo, sino que mi cuerpo no lo está alcanzando a realizar. Entonces, vean en qué punto están y sobre ese punto vayan trabajando. Si yo ya pude pasar estos puntos y ya tengo bien entendido y desarrollada la acción del kick, entonces ahora sí, me voy a la siguiente. Cuando yo realizo el kick, vamos a tratar de evitar las posiciones completamente cuadradas o de dos dimensiones, ¿vale? Una, dos, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar a las diagonales para yo poder abrir mi panorama y que mi cuerpo se vea tridimensional. No puedo solo estar bailando aquí. Si no, empieza a parecer un poquito como baile irlandés. Entonces necesito trabajar hacia las diagonales. Si yo voy a salir con pierna derecha, la realidad es de que no va directamente hacia adelante, va cruzada hacia el otro lado, sino hacia el lado izquierdo para hacer que Latin cross. Ahora la pierna izquierda va a la derecha, Latin cross, ¿vale? Entonces mis piernas no van adelante, van ligeramente cruzaditas para también evitar que haya huecos en las piernas, que se vean las piernas completamente abiertas. Necesito que se vean las piernas cerradas. Entre más compacte baile, voy a tener más velocidad porque la energía se almacena y no se va escapando por estas posiciones raras de abiertas. Entonces, vamos a marcarlo ahora con nuestro Latin cross a las diagonales. Salgo con derecha, 7 y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8. Eso, muy bien. Ahora sí, ya tengo, supuestamente hay que estar checando nuestro kick clip. Este kick me va a ayudar para hacer diferentes tipos de trabajo en jive, ya sea para simplemente hacer los kicks o para combinarlos en algunos pasos, como lo es el moch, ¿vale? El moch es un paso dentro del sílabus ubicado en la categoría de bronce, pero la realidad es que es un paso bastante difícil porque tiene varias acciones. Entonces, la primera acción con la que vamos a iniciar es con la acción de rock step. Rock step ya lo hemos trabajado, lo marco de espalda. 7 y rock step. También lo puedo hacer con la otra pierna, que es con pierna izquierda. 7 y rock step. Ahora, el jive, recordemos, ya lo hemos visto en otras clases, podemos encontrarlo tanto en un swing como en un rock, ¿vale? El swing es esta acción un poquito más detenida y más suave, con un poco más de calidad en la cadera, donde yo voy y regreso como un péndulo todo el tiempo. Mi acción de rock es una acción más tajada, con más energía,
donde se caracteriza por la elevación de piernas, ¿vale? Rock, rock. Entonces, eso ya va a quedar a consideración. Si todavía no encuentro cuál es la que más me favorece o la que necesito hacer en determinado momento, vamos a hacerlo con la de swing. ¿Por qué? Porque es la más básica y la que se califica primero en categorías iniciales. Entonces, voy a hacer mi rock step, marco, rock, step, cambio de lado, y rock, step, cambio de lado, y rock, step, cambio de lado, rock, step, cambio de lado. El rock step va a ser la primera acción que vamos a encontrar en el mocho. Después tenemos un chassé, nada más que, ojo, cuando yo hago el mocho, mi rock step cambia mi dirección. Si yo lo hago con pierna izquierda, voy a girar un cuarto a la izquierda, rock, step. Si yo lo hago con pierna derecha, voy a girar un cuarto a la derecha, rock, step, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar? Inmediatamente después de que yo haga mi rock step, voy a iniciar con el kick. Es bien importante que hagan el kick con la misma pierna que hicieron el rock step. Yo lo voy a iniciar hacia el lado derecho, 7 y rock derecho. El peso se va hacia la pierna de adelante y me queda elevado el talón de atrás para que yo pueda, ¿qué? Hacer un kick. Lo cruzo a la diagonal, kick, cambio de pierna, kick, repito rock, rock, y ahora voy a hacer un chassé. Este chassé me va a cambiar la dirección, lo marco hacia enfrente, chassé, lateral, me queda libre la otra pierna, pierna izquierda. Ahora vamos a hacer rock a la izquierda, rock, step, kick, izquierdo, kick, derecho, rock, izquierdo, chassé, izquierdo. Y va a ser una figura en la que yo esté cambiando constantemente de frente. Ojo, para que no se confundan, el chassé siempre va a ir hacia adelante. El chassé ese sí, no tiene pierde, ¿vale? Si hago rock izquierdo, voy a la izquierda. Si hago rock derecho, voy al lado derecho. Con la pierna con la que inicio el rock, inicio el kick. Vamos a marcarlo una vez más. Salgo a la derecha, 7 y rock derecho, kick izquierdo, rock derecho, chassé derecho, rock e izquierdo, derecho, rock e chassé, ¿vale? No es tan complejo. Al inicio lo que llega a costar un poquito más de trabajo en este tipo de figuras son las direcciones. ¿Por qué? Porque si tengo tres direcciones, ya es diagonales, ¿vale? Y los cambios para los chassés laterales. Entonces, nada más con que se aprendan bien hacia dónde están girando, va a ser más fácil. Ahora, necesito meter toda la calidad, toda la técnica que hemos estado trabajando en este paso. Vamos a iniciar, posición 0, ¿vale? Yo estoy frente. Voy a girar rock hacia la derecha. Cuando yo gire, aguas con hacer esto. Rock. Aquí vean, el peso se fue hacia dónde. Hacia la pierna de atrás. Y entonces, ¿qué va a pasar? No voy a poder salir al kick. Necesito que el torso se quede adelante. Entonces, posición 0, 7 y rock, ¿vale? Ahí está. Mi torso se queda adelante, lo que va a ser más fácil que cuando yo haga step, traslade el peso y me quede libre la pierna de atrás. A diferencia de que si yo hago rock, step, ¿vale? El peso se queda como en un limbo entre la pierna de atrás y la pierna de adelante. Necesito que siempre esté hacia adelante. Una vez más, 7 y rock, step, eso, el torso está adelante, tengo libre la pierna para hacer el kick y va a la diagonal, kick, kick, eso, cuando hago el rock lo mismo, no me voy al rock y regreso, porque es muy pesado, se queda adelante, rock, step, junto, y ya puedo hacer mi chassé lateral, lo mismo al otro lado, no traslado el peso hacia atrás, error, error, ¿vale? Se queda completamente sobre la pierna de adelante, rock, step, salgo al kick, 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 se queda el torso, cierro y chassé lateral, ¿vale? Vamos a hacerlo a doble tiempo, o sea, a mitad de tiempo de lo que me marca la canción. Preparamos, 5, 6, lentito, y rock, step, kick, kick, rock, step, chassé, rock, step, kick, kick, rock, step, chassé. Vamos a intentar hacerlo a tiempo, solo una vez, ¿vale? Preparo, posiciones chiquitas, compactas, ¿vale? Para que no me salga de tiempo. Preparamos, vamos,
Entro al cambio. Les cuento. 5. 6. 7. Hey, marco. Rock step. Kick. Kick. Rock step. Chasse. Kick. Y chasse lateral, ¿vale? El paso es rápido. Recordemos que ya no es el ritmo más rápido que tenemos dentro del baile deportivo, pero sí uno de los que más cuesta trabajo al inicio porque es muy cansado por esta parte de estar saltando. Entonces, una vez más lento, no se preocupen si todavía no alcanzan la velocidad. ¿Preparo? 5, 6, 7, lentito. Rock, step, kick, kick, rock, step, ya, step, rock, step. Kick, kick, rock, step, chasse lateral, ahí está. Normalmente el moch solo lo hacemos de regreso, pero también puedo hacer medio moch o 3, 4, dependiendo si es ejercicio o coreografía, ¿vale? Ahorita nada más quédense con eso, moch completo, de regreso, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora sí, habiendo terminado el moch, me voy al siguiente paso, ¿vale? El siguiente paso lleva otra acción completamente diferente, que es la acción del swivel, ¿vale? Que es toe, heel and swivel. Ahora, error muy común al hacer toe, heel and swivel es no hacer swivel, ¿vale? Suena muy tonto, pero así suele pasar. Me guío solo por la parte y las acciones que hace la pierna de trabajo, que es punta, talón y cruce. Y no estoy fijándome en lo que está realizando la standing leg, que es la que en verdad está trabajando el swivel, esta acción de girar. Ahora, este igual, vamos a empezar a trabajarlo en una base que no se mueva, ya sea una silla o en la pared. ¿Qué necesito hacer? Ahorita lo puedo hacer yo de espaldas para que lo vayan viendo. Si mi pierna derecha es la pierna de trabajo, la pierna izquierda necesita estar haciendo esta acción, ¿vale? Gira hacia afuera y gira hacia adentro. Si yo trabajo con la pierna izquierda, entonces la pierna derecha es la que realiza estas acciones. Entonces, levanten un pie y empiecen a mover, ¿vale? La pierna va hacia el centro y hacia afuera, esa es la acción de swivel. Ahora, la realidad es de que necesitan elevar un poco el talón para que esta acción de swivel se quede sobre ¿qué? Sobre el metatarso. Porque va a ser más difícil yo girar sobre todo el plata de pie, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros bailamos con tacones, ¿vale? Tacón de baile de salón. Por ende, el tacón me va a dar el peso que necesito yo hacia el metatarso. Y la realidad es de que el talón, o tobillo en este caso, casi no tiene peso. El peso ya está colocado hacia adelante. Entonces es más fácil yo poder realizar esta acción de girar o esta acción del swivel. Ahorita lo estoy marcando yo con tenis, entonces necesito aventar más peso hacia adelante para liberar el talón. Una vez más, solo muevo el swivel. 7, afuera, adentro, afuera. Cambiamos de lado. 7, 8. Afuera, adentro, afuera. Ahí está. Ahora, mi canción dice lo siguiente. Punta, talón y cruzo. Vamos a marcar solo eso, sin hacer el swivel, para que lo vayan aprendiendo. 7, punta, talón y cruzo. Ojo, en el cruce, que no se les meta la punta, ¿vale? Siempre las puntitas hacia afuera. ¿Qué pasa? Yo no estuve moviendo la pierna atrás y vean cómo queda, ¿vale? Solo hago pierna de trabajo. Puntita, rodilla hacia adentro, talón, rodilla hacia arriba, cruzo, dedos hacia afuera. Lo hago con el otro pie, 7 y punta, rodilla adentro, talón, rodilla arriba, cruzo, deditos hacia afuera, ¿vale? Ahora vamos a combinar estas dos acciones. Acción de punta, talón y cruce con la acción de swivel, que es girar sobre el metatarso. Vamos a intentarlo. Si no puedo, lo mismo. Regreso a la pared y lo marco en la pared, ¿vale? 7, puntita. Yo inicié mi swivel. Talón, cruzo, ¿vale? Y ahí mis dos puntas están hacia afuera. Otro lado, puntita, talón y cruce, ¿vale? Vuelvo a repetir. Puntita, talón y cruce, una más, puntita, talón y cruce, muy bien. Voy a hacerlo una vez más, derecha, izquierda, ¿qué pasa? ¿Es más difícil con tenis? Sí, es mucho más fácil con el zapato de baile de salón o de baile latino está adecuado para que
pueda resbalar sobre la superficie de madera, ¿vale? Linóleo o cualquiera de estos pisos que se ocupan para competencia. El tenis se tiende a atorar cuando yo intento hacer el shovel, pero aún así se puede, así que vamos a hacerlo. Preparo, inicio con pierna derecha, 5, 6, 7, E, punta, talón y cruzo, E, punta, talón y cruzo, repito, punta, talón, cruzo, una más, punta, talón y cruzo, ahí está, muy bien. Toe heel and swivel es otro paso donde yo lo puedo hacer en diferentes calidades de movimiento. Ahorita lo hicimos muy básico, pero yo lo puedo hacer con acciones de kick, o sea, elevando la pierna hasta arriba, cruce, ¿vale? Lo puedo hacer también con una acción un poquito más marcada hacia abajo, ¿vale? Pam, abajo y subo, pam, abajo y subo. Es un paso muy versátil para estilos. Ahorita quédense con la versión básica. En otra clase ya estaremos checando estas diferentes versiones que puedo realizar el toe heel and swivel, ¿vale? Entonces ahora sí, chicos, vamos a estirar un poquito. Abro mi compás, piernas a la altura de la cadera. Puntitas hacia afuera, inhalo profundo, bracitos. Exhalo. Una vez más, inhalo profundo. Exhalo. Tercera y última, inhalamos. Entrelazo dedos, mirada hacia el techo, me quedo, sostengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos, barbilla hacia el pecho, brazos hacia atrás, entrelazo dedos, mirada regresa arriba, me quedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a bajar a ramas, los brazos tratan de no soltarse, sostengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, flexiono piernas, suelto brazos por los costados, llevo al piso, estiro y voy cerrando puntas y talones, eso, flexiono pierna derecha, palma de la mano derecha en el piso y alargo hacia el lado izquierdo, sostengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio de lado, flexiono pierna izquierda, palma de la mano izquierda en el piso y alargo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos brazos, flexionamos y subimos lento en 8 tiempos, recordando que el último que sube es la cabeza. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, chicos, muchas gracias por tomar la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido algo nuevo. Mi nombre es Montserrat González, entrenadora de baile deportivo. Y recuerden que nos encontramos aquí en el Tapanco de la Alberca Olímpica Universitaria para que vengan a tomar clases y conozcan a los chicos del equipo representativo. Nos vemos, chicos. Hasta luego.